Queridos amigos, en esta ocasión nos encontramos en el centro de Buenos Aires y me dispongo a grabar un video para que puedan ver cómo es una pequeña parte del centro, ¿no? También dedicado a mis amigos para que puedan ver cómo es la Plaza de la República, que es donde me encuentro ahora mismo, que es la plaza donde está situado el obelisco, que es este monumento que tengo acá enfrente mío. Que es el monumento más representativo de la ciudad. Hoy es día domingo, son las 12 menos 10 de la mañana y el centro de la ciudad está muy calmado, no tiene nada que ver con los días de entre semana, que esta es una zona totalmente de oficinas y se llena de tráfico, de gente que viene a trabajar al centro de la ciudad y que tiene muchísimo movimiento, es casi caótico. Hoy es un día muy tranquilo y un día ideal y soleado para relajarse y pasear por el centro de la ciudad. Nos encontramos en la Plaza de la República, que está situada justo en el centro de la avenida 9 de Julio, que es la avenida más ancha del mundo. Es la avenida más ancha del mundo. Tiene más de 120 metros de vereda a vereda. Y dicen que es imposible cruzar la avenida en un mismo tiempo, ¿no? Es decir, de esa vereda cruzar todo esto hasta esa otra vereda es casi imposible hacerlo en el mismo recorrido sin que los autos o los semáforos pues te lo impidan, ¿no? También debido a la anchura de la avenida. Como pueden observar, es una plaza muy linda, muy grande. Allá al fondo, justo ahí, pueden observar el edificio del Ministerio de Salud con la inconfundible Eva Perón sobre el edificio. Ese sería el cartel publicitario Punto Obelisco. Ahí tenemos una marquesina informativa de ámbito. Ahí tenemos otra marquesina informativa, luminosa. Y en este lugar hay varias pantallas más, ¿no? que hacen que el lugar sea muy bonito, muy visible, esté muy iluminado, incluso por el día. Y digamos que esta plaza se convierte en lo equivalente a lo que es en Nueva York el Times Square o en Londres a Piccadilly, ¿no? La plaza central, donde vienen los turistas, donde están las pantallas luminosas y donde la gente viene a hacerse fotos. Aparte de que esta es la avenida más ancha del mundo, también hay que decir que si bajamos unas 5 cuadras para abajo, otro dato muy interesante, nos vamos a encontrar la avenida Rivadavia, que también es la avenida más larga del mundo, situada también acá en Buenos Aires. Y esta ciudad tiene otros datos, otros récords, como por ejemplo, que también tiene la autopista más larga del mundo, que es la General Paz, que va desde allá, desde el norte de la ciudad, y rodea toda la ciudad justo en el límite hasta el sur. Y es la autopista que está dentro de una ciudad más larga del mundo. Y aparte de eso también, allá al final de la imagen, esta es Avenida Corrientes, es una de las arterias más importantes de la ciudad, pues al final, donde termina, nos encontraríamos al barrio de Puerto Madero, que es colindante con el Río de la Plata, que también es el río más ancho del mundo. Dicho esto, después de haberos informado de unos cuantos datos sobre la ciudad de Buenos Aires y también sobre el centro de la ciudad, quiero invitar y animar a mis amigos a ver si se vienen algún año conmigo a mi ciudad, a esta ciudad, a Buenos Aires, a visitarla y a ver si me acompañan en algún viaje de los que hago entre Barcelona y Buenos Aires. Así que bueno, les dejo con una última toma de la plaza y de lo que es el centro de la ciudad. Espero que les guste mucho. Para mí Buenos Aires es la ciudad más maravillosa, más grande y más hermosa que hay. Me encanta Buenos Aires, la gente porteña, mis compatriotas y todo lo que tenga que ver con Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, me apasiona. Así que bueno, les dejo con la última toma y un saludo a todos. Nos vemos en otro video.